Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Chavix MX y hoy de nueva cuenta, como le prometí es deuda, pues vamos a hablar de telenovelas. ¿Y qué mejor que vamos a hacer un especial dedicado a mi queridísima Betty, Beatriz Pinzón Solano? Yo soy Betty la Fea y quiero agradecerles mucho porque ya rebasamos las 1000 reproducciones y eso me gusta muchísimo. Yo se los agradezco a todos y cada uno de los que han visto mis videos a lo largo de casi un mes. Entonces estamos cerca del mes y pues es un anhelo que yo tenía de cumplir 1000 reproducciones. Yo se los agradezco mucho y eso me llena de orgullo. Yo no me esperaba tanta respuesta de parte de todos ustedes, suscriptores y no suscriptores. Muchas gracias de todo corazón por esta muestra de afecto que tienen para mi persona. Y antes de empezar a hablar del especial de Yo soy Betty la Fea, le quiero mandar unos saluditos a ustedes. Ya saben que es mi costumbre saludar a todos y cada uno de mis suscriptores, a los que me escriben y responden mis comentarios, por supuesto. Claro, mi queridísima, tengo nuevas respuestas y nuevos suscriptores. Abril Alondra, Pinto, Abril, mucho gusto, eres bienvenida. Si no estás suscrita, te invito a que le des el botón de suscripción para que no te pierdas ninguno de mis videos, que yo sé que te van a gustar muchísimo. Igual también te invito también a suscribirse a Toño Varela, Toñito. Si eres bienvenido y adelante, púlsale en el botón de suscripción para que no te pierdas mis videos y estemos en contacto. Mi queridísima Laxmi, muchas gracias. Lo que es Aquarius 1978, Bloom Butterflies 94. ¿Qué les puedo yo decir? Ustedes me han seguido desde siempre, desde Cadenas de Amargura, tanto ustedes como a Marisa Aguirre. Muchas gracias de todo corazón. Ustedes han sido parte fundamental de que este canal, que yo no me esperaba tanta respuesta. Yo empezaba, acuérdense que yo empecé a escribir. Yo no hacía esto. La verdad, yo no me lo imaginaba tanta respuesta. La verdad, no me la creo, de verdad que no me la creo. No me refiero en el buen sentido, ¿eh? Para que no digan que yo ando diciendo que no me la creo. No, o sea, me la creo, pero no me imaginaba tanta respuesta de parte de ustedes, sinceramente. Otro saludito para mi queridísima Vani. Vani, un besote para ti y a toda mi gente y mi hermana de Paraguay. Muchos saludos, muchas bendiciones. Y pues estamos también con ustedes, igual de aquí desde México. Con mucho cariño para mi gente querida de Paraguay. También me ha escrito gente de Perú que también le mando un abrazote a distancia muy enorme. Y claro que vamos a hablar del especial de Yo soy Betty la Fea, pero no sin antes, fíjense. Me pasó algo que ahorita analicé y viendo las fiestas decembrinas. Yo les quiero hacer un consejo muy personal. Si van a comprar algo durante la pandemia debido a las compras decembrinas de la cena de Navidad y Año Nuevo, un consejo, cómprenla 2 semanas antes de la fecha o 1 semana antes de la fecha, porque ya después del 24 o después del 31 tienden a hacerse una aglomeración de gente que ustedes ya saben. Entonces, tengamos cuidado con la pandemia y tengamos cuidado con eso, porque tengo entendido que van a cerrar temprano las tiendas para que aprovechen las ofertas y también vean qué vamos a cenar el día de Nochebuena y el día de Año Nuevo. Es un consejo. Y claro, vamos a empezar. Fíjense que hace poquito se estrenó en el canal de telenovelas, que por cierto, muchas gracias, canal de telenovelas, les mando un abrazo. Se estrenó Rayito de Luz. Vive y siente, un rayito de luz ha llegado ya. Y este rayito ya llegó al canal de telenovelas. Y no se pierdan ese maravilloso especial de Navidad, que son poquitos episodios, pero vale la pena disfrutar ese especial de Navidad. Y quiero antes de empezar también que dijo algo Alex Zúñiga muy interesante respecto a las novelas viejas del por qué. Y tiene una pregunta, fíjense. Yo se la contestaría con todo mi cariño, con todo el corazón. Yo le diría, la razón por la cual la telenovela vieja ha triunfado en los últimos tiempos es porque tiene una línea dramática muy interesante. Cuando la historia te atrapa desde el principio y te engancha desde el principio,
En sí, toda la novela ya te atrapa y te engancha de tal manera que te quedas enganchado para ver el que sigue y quieres ver qué pasa. Tiene una estructura dramática muy interesante, cosa que me pasa con Yo soy Betty la Fea. A ustedes a lo mejor les gusta o no les gusta, déjenmelo saber en la línea de mis comentarios para que comentemos esta telenovela que bien vale la pena. Y vamos a comentar de su refrito, por supuesto, porque el remake tiene muchas cosas de qué hablar y mucho que decir. Y pues empecemos. Miren, resulta que RCN Televisión hizo en el año 99-2000, bajo la producción de Mario Rivero, escrita por Fernando Gaitán, que en paz descanse, Yo soy Betty la Fea. Y esa fue un experimento. Que pensaba Fernando Gaitán, debo de romper un esquema comúnmente de la telenovela tradicional, del estándar de belleza y todo lo demás, y vamos a hacer algo diferente, algo que cautivó de principio a fin, y vamos a romper el esquema. Y yo creo que hasta cierto punto, pues tuvo miedo, yo digo que sentía miedo, pero no se esperaba tal resultado, ¿no? Que fue hablar de Yo soy Betty la Fea. Beatriz Pinzón Solano es una chica muy bien preparada, muy bien cimentada, era muy inteligente, una muchacha luchona que ayudaba a sus padres y que por azares del destino, pues la imagen no la ayuda. Pobrecita de mi Betty, porque pues termina picando aquí, picando allá y termina de secretaria en la empresa de Comoda. Y ahí empieza a hacer su carrera. Cabe aclarar aquí que Yo soy Betty la Fea tiene un estándar que nos enseña varios mensajes. Algo que proyectó desde un principio. Y eso lo dio a conocer Fernando Gaitán. Rompamos estereotipos. Rompamos el estándar de belleza. La belleza no nada más es en todo lo de afuera. Lo que cuenta aquí es cómo nos vemos por dentro. Nuestra belleza interna es lo que cuenta y es lo que realmente vale y es lo que nos dio a ver Fernando Gaitán en Yo soy Betty la Fea. Siento que fue un fenómeno que, por cierto, fue a nivel mundial porque hicieron varias versiones de Yo soy Betty la Fea. Por cierto, hay una en Miami que hicieron que se llama Betty en New York y Ugly Betty, que ambas obviamente fueron un éxito debido a que paralizó todo el país Yo soy Betty la Fea. Y cuentan por ahí que hubo una anécdota que en aquella época de los 99-2000 había un conflicto muy, muy tremendo colombiano. Corríjanme si me equivoco, ¿no? Ahí en mis comentarios. Y que había un fenómeno que todavía no cesaba y no sé si ya cesó o no. Pero decían que se paralizó mucho debido a que tenía un conflicto y que paralizó el conflicto gracias a Yo soy Betty la Fea. Y todo Colombia se reunía para ver la telenovela. Hombres y mujeres, porque también los hombres vemos telenovelas y las vemos muy bien. ¿Y qué mejor ejemplo que Yo soy Betty la Fea? Porque dio mucho de qué hablar, porque a raíz de que surgen, tiene un tinte de comedia justificada. No me pasa con el refrito de La Fea Más Bella. Ahorita voy a explicar La Fea Más Bella, pero déjenme hablar de Yo soy Betty la Fea. Cabe aclarar aquí que Yo soy Betty la Fea nos enseña a que es una comedia, pero no logra proyectar cierto drama justificado y también igual la comedia, porque por azares de alguna cosa, miren, yo recuerdo un episodio, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, que yo también cuando lo vi me dio una risa total, cuando Armando perdió la apuesta con Hugo Lombardi y lo disfrazaron de drag queen, Dios mío de mi vida, me dio una risa total y creo que fue un suceso, esa escena cuando Betty le habla por teléfono, Armando le habla por teléfono a Betty y le dice, Betty, venga por mí, por favor. Y corre rápido Betty
a salvar a Armando. Creo que Betty proyecta mucha aspiración. Aspiración de que la mujer puede. La mujer es fuerte. Hay mujeres fuertes y hay mujeres luchonas. Mis suscriptoras me lo pueden decir. Suscriptoras y no suscriptoras. Son aspiracionales las mujeres en ese sentido. Eso nos enseña a que algunas veces cuando estemos en un problema, hay una mujer al lado. Siempre va a haber alguien, ya sea un hombre o una mujer, que esté al lado de nosotros, apoyándonos en todo momento. Independientemente de la comedia que tiene Yo Soy Betty la Fea, ayudó mucho a catapultar la trayectoria y la carrera de Ana María Orozco y Jorge Abello. Ellos dos protagonizaron varias telenovelas, pero pues lamentablemente no se transmitieron aquí en México, porque pues nosotros como mexicanos nos sentimos orgullosos de lo que hacemos como mexicanos y nuestras tradicionales telenovelas. Y posteriormente, pues marcó un suceso y fue comprada Yo Soy Betty la Fea. Primero fue por Televisa. Aclaro para que no digan que primero fue TV Azteca. No fue primero de TV Azteca comprada. No. Primero la transmitieron en Televisa y ya después fue. Pasaron unos años y después vino ya la versión para TV Azteca. Que creo que terminó este año, ¿no? Creo que sí. Y sigue siendo un fenómeno. Díganme si digo, es cierto o no lo que digo de Yo Soy Betty la Fea. Sigue rompiendo moldes, sigue rompiendo esquemas y dicen a las mujeres, mujeres, ustedes pueden. Eso es lo que nos da a entender Betty la Fea. Porque creo que no importa cómo se vea una mujer, porque esto de lo de afuera se va deteriorando con el tiempo. La belleza interna es lo que cuenta y es lo que vio Armando Mendoza. Yo Soy Betty la Fea. Y puede haber gente que critique y que diga, no, es que cómo una fea se va a enamorar de un bonito, por favor. La belleza no está peleada. La belleza está peleada con la imagen, sí. Porque nos proyectamos cuando vamos a una entrevista de trabajo o cuando vamos a algún lugar y pues nos piden que nos vistan bien y de que todo. No hay mujer fea, hay mujer mal arreglada. Yo defiendo a la mujer y la defiendo en el sentido de que debe de luchar también por lo que quiere, al igual que el hombre. Yo Soy Betty la Fea marcó una etapa muy importante para todos nosotros. Creo que fue redonda en todo su contexto. Cuando es despedida de Comodo de una manera tan brutal y regresa transformada y en un estándar de belleza tan grande y regresa radiante y regresa con una fuerza que es de admirar, porque Yo Soy Betty la Fea también nos enseña que debemos de ser fuertes y debemos de hacerle frente a los problemas y no huir de ellos, que también ese es un factor que determinó y que fue un suceso que marcó Yo Soy Betty la Fea y que sigue vigente. La mujer yo creo que se siente identificada en Betty o ya sea en la fea más bella debido a que se sientan así. Chicas, mis suscriptoras lindas o no suscriptoras, por favor, no se sientan mal. No hay mujer fea, lo vuelvo a repetir. Hay mujer mal arreglada. Pues una manita no les afecta mucho, chicas. Porfa, la conquista, acuérdense, primero, dicen que primero se conquista con el estómago, pero yo digo que primero se conquista uno, por cómo uno se ve, pero también hay que cuidar esos detallitos, porque también es muy importante también que la mujer se cuide y que se procure mucho, y cosa que también le ayudó un poco a Betty, pero no logró al principio. Ya después, al final, se vuelve un cambio radical en Betty. Era una magia, tenía una magia que lograba transmitir en cada episodio que tenía Yo Soy Betty la Fea y que por eso fue un éxito. Díganme si les gustó Yo Soy Betty la Fea aquí en la línea de mis comentarios y la comentamos con mucho gusto. Y claro que, miren,
Ahora voy a hablar de La Fea Más Bella. Fíjense que aquí, en el remake de Yo Soy Betty la Fea, La Fea Más Bella, por supuesto, protagonizada por Angélica Vale y Jaime Camil en el 2006, pues fíjense que yo noté aquí la trama original, pero con un texto más caricaturesco y con escenas de foro acartonada, como que la sentí ligeramente muy pasada. ¿Basada en qué sentido? En el sentido de que los personajes eran los mismos. Obviamente les cambiaron los nombres, pero yo siento que era más guiado por el guión o es una estructura dramática que era más creíble en Yo Soy Betty la Fea que La Fea Más Bella. Siento no lo logró. Sin embargo, creo que fue un éxito debido a que, por ejemplo, mi queridísima Betty no me va a dejar mentir. Fue aspiración también para México. Y por eso me pegó La Fea Más Bella. Y que también por eso mucha gente la ha criticado de que como Leti, que no sé qué, y de que fue un suceso, y de que yo no digo que no lo tuvo. Claro que tuvo un éxito La Fea Más Bella, y claro que la alargaron y claro, yo no digo que no haya tenido un éxito y de que no haya tenido un antes y un después, porque la gente sigue recordando tanto a Betty, Beatriz Pinzón, como a Leticia Padilla Solís. Háganme saber qué versión les gusta. Es más, como ustedes me pidieron que hiciera mi nueva sección de Hagámoslo Bolita, vamos a observar estos dos remakes, por favor. Mira, no me voy a enfocar la cara porque quiero que vean ustedes qué remake quieren que hagamos bolita. Yo en lo personal, yo prefiero ver esta, definitivamente, que esta, porque definitivamente esta versión de La Fea Más Bella dejó mucho que desear. La verdad que yo siento que Angélica Vale trabaja muy bien. Sin embargo, creo que no logró. Logró ver un estilo de parodia en su estilo actoral. Pero que no logra los estándares que tuvo Yo Soy Betty la Fea. Corríjame si me equivoco en la línea de mis comentarios. Y la hacemos analizar. Pero yo me iría más por esta versión, definitivamente. Porque creo que Yo Soy Betty la Fea promueve muchos valores y promueve muchos estándares que se deben de romper en la actualidad. ¿Cuál de las dos? Ustedes díganme. La voy a poner aquí de lejecitos para que ustedes vean. Yo a esta telenovela, chao, la elimino y me quedo con Yo Soy Betty la Fea. Díganme ustedes qué opinan. Déjenme su comentario en la línea de comentarios. Y claro que sí, estamos para respetar su decisión de que me digan por qué la tiraste o por qué la hiciste bolita. Es más, la voy a recoger. La voy a hacer bolita, porque merecemos productos de calidad como Yo Soy Betty la Fea. Yo Soy Betty la Fea. Vale la pena disfrutarla, vale la pena gozarla y vale la pena. Porque es aspiracional. Es aspiracional. Para el punto de vista, corríjanme si me equivoco, por favor. Hombres y mujeres que vieron Yo Soy Betty la Fea en su momento. Esta telenovela fue un suceso. Fue un fenómeno. En Japón, dicen que en Japón, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, creo que la repitieron dos veces. Y en México la hicieron una vez. Hicieron varias versiones de Betty que valieron mucho la pena y se disfrutaron muy bien. Díganme si les gustó lo que analicé de Yo Soy Betty la Fea y si merecía La Fea Más Bella que la hiciéramos bolita, por favor, porque yo me quedaría sinceramente con esta. Y ya para terminar de analizar mi video, les voy a poner otra comparación que bien. Ya tiene mucho tiempo que no lo hacía, pero lo voy a hacer, porque ya me lo han pedido mucho y porque tengo muchas visitas respecto a estas
dos grandes telenovelas: Cadenas de Amargura y El Nombre del Amor. Estas dos telenovelas, ¿cuál prefieren de aquí? El día de mañana voy a obtener su respuesta. Y díganme, pónganme en la línea de mis comentarios, ¿cuál prefieren? ¿Cadenas de Amargura o El Nombre del Amor? Creo que vale la pena discutir una vez más, porque como me han pedido muchísimo, hasta con el alma me han pedido que hable de estas dos telenovelas, que, bueno, una tiene más elementos que la otra, pero que también se disfrutaron y se gozaron mucho, y que tomaron un rumbo fabuloso. ¿Cuál hacemos bolita de las dos? ¿El Nombre del Amor o Cadenas de Amargura? Ustedes lo deciden. Lo voy a esperar sus comentarios. Y el día de mañana vamos a ver cuál hacemos bolita de las dos. Y ya me han pedido, mis queridísimos suscriptores, varias ideas de telenovelas y cuáles quieren que hagamos bolita. Y pues sí, vamos a hacer bolitas algunas y las vamos a no destrozar, porque ya están grabadas, ya están hechas, pero las vamos a analizar muy bien y vamos a hacer ese collage que ya quiero verlo terminado. Denle un like si les gusta mi video. Los que no son suscriptores, por favor, apóyenme oprimiéndole al botón de suscripción. Les mando un beso, todo mi cariño, y les mando un abrazo, y nos vemos en el siguiente video, y que tengan una buena noche.